¿Sí, jefe? El agente Némesis está afectando eventos del pasado para desviar los avances científicos por la senda del mal. Némesis está acelerando un desastre mundial. Si el conocimiento científico cae en las manos equivocadas, los destrozos son incalculables. Necesito que viajes al pasado, a 1985, y vayas con dos importantes científicos, Amalia y Ramiro. ¡Ve allá de inmediato! ¡Salgo inmediatamente al siglo XX! ¡Wahoo! Pues no lo sé, pero a mí me hubiera gustado vivir en una época romántica. Dame un besito. ¡Qué gusto encontrarlos! Soy Tete, viajero espacial, y hay una misión para ustedes. Si no encontramos a Némesis, la Tierra iría en camino al sobrecalentamiento. ¿Pero qué debemos hacer? Pues creo que nuestro deber como jóvenes es ayudar a nuestro planeta. ¡Iremos hacia los inicios del conocimiento científico! ¡Viajaremos a la antigua Mesopotamia! ¡Tres, dos, uno! Vamos a presenciar un descubrimiento clave en el desarrollo del conocimiento científico. Estamos en el momento justo cuando se hará un gran descubrimiento. La rueda fue un gran descubrimiento que movió al mundo entero hacia nuevos horizontes. Desde entonces, comienza a ser usada en toda clase de artefactos que han sido de gran utilidad para el ser humano. Como la rueda de molino, como molino para el agua y otras cosas más. Los antiguos mayas inventaron el concepto del cero alrededor del año 36 a.C. Los inventos más importantes de la antigüedad fueron el cigüeñal de pozo, el reloj de sol, la escuadra y la geometría, que fueron usadas por los egipcios para construir las pirámides, el invento de la cuerda de cáñamo, el ábaco por los chinos, la cuchara y la onda de los israelitas. Ahora vayamos al taller de Leonardo da Vinci. ¡La ciencia realmente es sensacional! ¡Modo invisible! Miren, Leonardo da Vinci fue un gran inventor y artista. ¡No! Estos diseños y bocetos servirán para desarrollar inventos como el avión, la locomotora y otros. Posteriormente, Copérnico también influenció al mundo con su teoría heliocéntrica del sistema solar. Isaac Newton trajo el concepto de la ley de la gravedad. Galileo Galilei desarrolló un nuevo telescopio. Uno de los principales desarrollos posteriores a Da Vinci fue el de Louis Pasteur, quien descubrió el uso de las vacunas y la purificación de la leche para evitar enfermedades. ¡Es tiempo de irnos! ¡Vámonos! ¿Hacia dónde vamos ahora? Visitaremos a Thomas Alva Edison. ¡Miren! Este es el momento cuando Edison inventa el celuloide de formato 35 milímetros que se usó mucho tiempo en Hollywood para filmar grandiosas películas. Edison también perfeccionó los focos que se usan para alumbrar las calles. Así fue como Edison descubrió una gran aplicación de la electricidad o control de los electrones que ya antes había descubierto Michael Faraday en 1850. Nikola Tesla fabricó los motores eléctricos que tantas comodidades ofrecen. El mexicano Guillermo González Camarena inventó un sistema tricromático secuencial de campos e introdujo la televisión a color en México. ¡Fabuloso! ¡Vaya!
¡Eso fue impresionante, de verdad! ¡Modo invisible! Los rastros cósmicos de Némesis apuntan fuertemente a este sitio. ¿Qué tendrá de especial este lugar? ¡Es Albert Einstein! ¡Ya cállate, perrito! ¡Arma secreta! ¡Vamos! ¡Entremos! ¡Es la teoría de la relatividad! ¡Guau! ¡No! ¡Némesis se ha robado información clave que llevará al desarrollo de... ¡La bomba atómica! ¡Hemos perdido el rastro de Némesis! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos a que conozcan a... ¡Steve Jobs! Psst. ¡Modo invisible! Gente como Steve Jobs han logrado fusionar la tecnología, el arte y la ciencia para producir inventos que han cambiado la vida de muchos. Pero el mundo entero corre desafortunadamente hacia su propia destrucción. Las especies animales se están extinguiendo aceleradamente. La atmósfera pierde su ozono protector. Si las cosas continúan así, muy pronto, el fin del mundo vendrá. Dejemos al genio trabajar. ¡Vengan! Creo que encontré algo inusual. Parece polvo futurista. Si los algoritmos marcan el tiempo... ¡Claro! Podemos usar las coordenadas del guante de TT y anticiparnos a la llegada de Némesis. Según mi algoritmo, Némesis no tarda en llegar. Llegando en 3, 2, 1... ¡Listo! Ahora podré continuar con mis planes maléficos. ¡Yuhu! ¡Ay! ¡Te atrapamos! Sabía que lo lograrían. ¿Crees que hayamos afectado positivamente el futuro? Las mujeres también somos grandes científicas. ¡Wow! Como Marie Curie, química y física polaca, pionera en el campo de la radioactividad. O Françoise Barré-Sinoussi, científica francesa galardonada con el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento del VIH. Y Bárbara McClintock, quien ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1983. Y muchas más. ¡Claro! Les voy a platicar de las maravillas que vendrán en el futuro. ¿Se acuerdan de Nicolás Tesla? Pues se fabricarán vehículos basados en sus inventos. Carros que no usarán gasolina ni contaminarán el ambiente. Tendremos avances increíbles en comunicaciones y la medicina. Se inventarán trajes de bombero que soportarán temperaturas inimaginables de hasta 360 grados centígrados. Muchos aparatos funcionarán con aire y la energía que proviene del sol. Habrán huertos hidropónicos caseros también. ¡Pero mucho ojo! Un invento científico puede usarse para preservar la vida o para provocar la muerte. Otro ejemplo es el VeriChip, que es un chip de computadora que lo implantan en seres vivos para tenerlos vigilados por vía satelital y tener acceso a sus signos vitales y todos sus datos personales. Se puede usar para asistir a alguna persona con condición médica crítica. Pero ese mismo VeriChip, en manos de alguna organización autoritaria, podría ser parte de un sistema para tener control sobre la gente. Cuando la realidad es que somos únicos y libres. La ciencia debe estar en manos del bien. ¡Qué bueno que ya captaste! Solo resta una pregunta. ¿Qué vas a hacer tú?